Saludos, queridos aprendices. Nos encontramos en el web conference para Activity 1 and Previous Activities para el día de hoy, junio 22 a las 8 de la mañana. Quiero agradecerles por su presencia en este lugar. Vamos a hablar hoy, digamos, de una temática que les va a ayudar muchísimo en la realización de las actividades. De las actividades que vamos a desarrollar en las actividades previas y también en la Activity 1, ¿ok? Pero antes vamos a hablar un poco acerca del curso. Lo principal aquí es, digamos, hacer una exploración de la plataforma para que usted no se encuentre perdido. Si usted es nuevo en la dinámica de cómo se maneja la plataforma de Blackboard, el consejo más valioso que le puedo dar en este momento es ingresar a la plataforma y hacer una exploración de todos los botones o de todos los enlaces que se encuentran en la parte izquierda suya. Hay un menú principal que tiene varios espacios y esa es la invitación principal que yo le hago a usted para que revise ese espacio y no tenga complicaciones durante todo el desarrollo del curso. Lo primero que van a encontrar en el menú principal es General Information o Información General, y el primer inciso dice Home. El primer enlace dice Home. Si ustedes dan clic a Home, ustedes van a encontrar digamos, mis anuncios, mis tareas, las alertas, y conozca más de English.Words. ¿Sí? Eso es lo que van a encontrar allí. Mi sugerencia es, para que no tengan ninguna pérdida en cuanto a la realización del curso, es revisar los anuncios. Los anuncios es lo principal que ustedes deben revisar. Entonces, miremos los anuncios que les he enviado. Les he enviado aproximadamente 5 anuncios, si no me equivoco. El primero fue el de bienvenida, que le está indicando a ustedes que el curso inicia el 20 de junio y que finaliza el 2 de agosto. Pero también les está indicando a ustedes que es el último día, que el 31 de julio es el último día habilitado para enviar evidencias. Es decir, aun cuando el curso se termina el 2 de agosto, el último día que ustedes tienen para enviar evidencias es el 31 de julio. Por lo tanto, hay que estar muy sintonizados en las fechas de entrega de evidencias y no atrasarse para evitarse dificultades, porque me he encontrado con aprendices que, supongamos que ya estamos a 2 de agosto y me están pidiendo todavía que les abran los espacios, que necesiten enviar las evidencias, y definitivamente no se va a poder hacer absolutamente nada al respecto porque el último día era el 31 de julio. Entonces, esto es una parte crucial, neurálgica del curso. Es importante. Es un curso que solo dura 60 horas. Estamos hablando de aproximadamente un mes y medio. Si ustedes no toman y no son organizados con el tiempo, lo más probable es que vayan a tener dificultades, porque a diferencia de otros cursos, de pronto en otras entidades o de un curso presencial, el tutor puede hacer algunas cosas para que usted pueda pasar el curso, pero es que acá lo que no se envía la evidencia
no, o sea, es decir, la evidencia que no se puede enviar a la plataforma, el tutor ya no puede hacer absolutamente nada allí. Y en cuanto a los tiempos son exactos, se cierran en el momento en que se dice el 2 de agosto, el 2 de agosto se cierra y ya el tutor no tiene forma de ingresar a ese curso, porque una vez está cerrado ya se le deshabilita el enlace a él para poder ingresar. En el caso mío, se me deshabilitan los enlaces y ya no podría ingresar al curso. Entonces, vamos a ponernos, digamos, la mano en la mente y en el corazón. Para hacer tener en cuenta este dato que es supremamente importante. En ese mismo anuncio de Welcome to English, that works too, también tenemos el manual del aprendiz, cómo ingresar a English that works, o el ingreso a los cursos virtuales, y también le estoy hablando de la importancia de revisar la netiqueta en Program Information, porque en la netiqueta es, digamos, la forma como usted debe actuar. La forma como usted debe actuar, cómo debe comportarse en el curso virtual para evitar cualquier tipo de sanción. Recordar ser muy amables, cordiales o respetuosos. Es la palabra más indicada, respetuosos con el compañero. No utilizar obscenidades, nada por el estilo, y mucho menos insultos. La idea es crear cierta camaradería y respeto. Y ser respetuosos en el curso de manera tal que sea algo provechoso de crecimiento para todos, ¿ok? Entonces, es uno de los primeros, es el primer anuncio que envié realmente. El segundo anuncio que envié fue inducción a la plataforma, donde nos indican que hay, en primer lugar, hay que cumplir con las actividades previas. ¿Cuáles son las actividades previas? La actualización de datos, el sondeo de conocimientos previos, el foro social y el foro sobre el reconocimiento de la plataforma. Estos no son calificables, pero son supremamente importantes. Por ejemplo, la actualización de datos. Si usted coloca un nombre diferente en Sena Sofía Plus, diferente al nombre que aparece en el documento de identidad suyo, ya tenemos dificultades allí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tenemos un nombre. El certificado va a aparecer con el nombre que usted colocó en Sena Sofía Plus. Si usted colocó Florecita Roquera y usted se llama María Fernanda Hernández, por ejemplo, y colocó fue solamente un apodo, un Florecita Roquera. Pues el certificado va a salir al nombre de Florecita Roquera. Cuando usted lo vaya a presentar a una empresa o a una institución educativa y le pidan los certificados o que usted quiera demostrar que usted tiene un certificado de inglés realizado, pues no se lo van a aceptar porque aparece al nombre de Florecita Roquera y no al nombre de María Fernanda Hernández, por ejemplo. ¿Sí? Entonces mi sugerencia es que revisen la actualización actualicen los datos y coloquen los nombres reales. El sondeo de conocimiento previo. Esa actualización de datos toma 2 minutos, 3 minutos, realizarla en Sena Sofía Plus. El sondeo de conocimiento previo es simplemente conocer qué tanto sabe usted de la plataforma. También dura 2 minutos. El foro social también dura otros 2, 3 minuticos. Simplemente es ingresar al foro social y presentarse. Lo puede hacer en inglés o en español, no importa. Pero la idea es que lo haga. Y el foro sobre el reconocimiento de la plataforma también le dura 2 minutos. Simplemente es decir, bueno, la plataforma me parece que es amigable, me parece que es una plataforma fácil de utilizar, por ejemplo. O si usted ha tenido dificultades, el por qué ha tenido dificultades para ingresar o utilizar la plataforma. Y otra invitación que se les hace a ustedes en esta inducción a la plataforma es ir y revisar el botón Tutorials. Tutorials está en la parte izquierda. Hay un botón que se llama Tutorials, que son tutoriales, y es importante que lo revise. ¿Por qué? Porque iba a conocer a Sofía Plus, cómo enviar una evidencia descargable, cómo participar en un foro de discusión, cómo realizar una evaluación, cómo realizar una actividad interactiva, y cómo ingresar como participante en Blackboard Collaborate, en caso de que al momento usted no lo haya podido hacer. ¿Qué? Eso es una de las cosas fundamentales para hacer en
En este curso quiero darle la bienvenida a Clara Betancourt de Chávez. Gracias por su participación. Si me puedes escuchar, puedes saludar, simplemente decir hola, hi, hello, lo que quieras. Bueno, si me puedes escuchar, sería bueno que escribieras ahí en el chat. Que si me puedes escuchar, por favor. Y voy a continuar. Entonces, estamos acá en la inducción. Estamos acá en la inducción del Previous Activities and Activity 1, y una de las cosas que les había comentado es ir principalmente explorar el curso en el botón, en los botones que se encuentran en el menú principal en la parte izquierda suya. Estamos hablando de los anuncios que ya he enviado. Como recordéis, el curso termina el 20, inicia el 20 de junio, inició el 20 de junio, finaliza el 2 de agosto, pero el último día habilitado para enviar evidencias es el 31 de julio. La invitación es a realizar las actividades previas, las cuales son la actualización de datos, sondeo de conocimientos previos, el foro social y el foro sobre el reconocimiento de plataforma. Esas cuatro actividades no tienen calificación, pero son sumamente importantes y sumándolas no les da a ustedes más de 15 minutos hacer esas cuatro actividades. Leí otra invitación en el anuncio que dice inducción a la plataforma, es revisar el botón tutorials que está en la parte izquierda, en el menú izquierdo donde dice Support Resources, debajo de Glossary y antes de Software Requirements, para que ustedes puedan revisar ese botón tutorials y ustedes sepan cómo enviar una evidencia descargable, por ejemplo, o participar en un foro de discusión. ¿Okay? También quiero darle la bienvenida a Edison García por estar acá presente. Good morning. Thank you very much for participating here. Okay? Good morning. Bueno, vamos a continuar. Las preguntas las hacemos al final. Bueno, you're welcome. You're welcome, Edison. Entonces, vamos a continuar. Ya hemos revisado el anuncio Welcome to English.WorksTo. Inducción a la plataforma, y ahora vamos a continuar con el de recomendaciones generales para el curso. Quiero hacerles conocer que esto está siendo grabado, ¿cierto? Entonces, si se perdieron alguna parte de la videoconferencia, ustedes pueden adelantar, pueden retroceder esa grabación. Hay un espacio en Online Sessions, así se llama Online Sessions, que está en la parte del menú principal. Hay una carpeta, van a encontrar que es una carpeta que se llama Grabaciones de Conferencia Web, y ahí pueden revisar la grabación de las videoconferencias, ¿okay? Vamos a continuar con las recomendaciones generales del curso, que es una de las recomendaciones principales, es dedicar 8 horas semanales de trabajo en el desarrollo del curso. Semanales, no diarias, sino semanales. Es importante dedicar esas 8 horas semanales precisamente para evitar que ingresemos a la plataforma solo enviar evidencias. ¿Qué pasa? Si usted tiene un muy buen nivel de inglés, no va a tener inconveniente en realizar las evidencias. Pero si su nivel de inglés es precisamente el básico y por eso está inscrito y matriculado en este nivel 2, entonces es fundamental seguir las instrucciones que vamos a estar dando durante todo el transcurso del curso y en los anuncios principalmente, para que usted pueda ir revisar el material de estudio. Y una vez haber revisado el material de estudio, ese material de estudio le va a permitir a usted ingresar a hacer las actividades o las evidencias. Es fundamental hacer eso. Entonces, esas 8 horas es para eso, para que usted pueda dedicarle tiempo al estudio y una vez teniendo el estudio ya realizado, ya pueda enviar las evidencias. Sin inconveniente, se los digo por qué. Porque hay aprendices que me envían tareas copiadas de internet, hay aprendices que me envían tareas o actividades realizadas en traductor, o hay simplemente aprendices que revisaron la evidencia y me enviaron la evidencia, pero no emplearon la estructura gramatical o el vocabulario o la temática necesaria. Entonces, si usted me envía tareas o evidencias a traductor o que no cumpla con los requisitos,
yo se lo voy a devolver. O peor aún, cuando es copiado de internet. Ya nosotros tenemos acá una herramienta que nos permite identificar si usted ha enviado la tarea de alguna página de internet, porque las hay, las existen, y pues esa calificación obviamente va a ser de D o de 0, porque eso se llamaría fraude. Y pues la idea, hombre, es si estamos en un curso de inglés virtual es porque queremos aprender, no porque queremos, y perdóname la expresión, pasarnos por la galleta las reglas, ¿no? Que en últimas, si al tutor se le llegara a pasar cualquiera de esas actividades que fueron hechas con fraude o fraudulentas, pues en últimas quien se beneficia o se perjudica de esto no es el tutor. Quien se perjudica realmente es el aprendiz. Ya yo sé hablar inglés, ya yo sé. Yo viví 3 años en Estados Unidos y además de eso tengo mi licenciatura en inglés aquí en Colombia. Cuando me fui para Estados Unidos ya yo sabía hablar inglés, mi nivel de inglés es alto, es avanzado. Entonces, en mi caso, yo no necesitaría, sigo renovándome, sigo estudiando, sigo practicando y todo lo demás, pero la idea es que usted también lo pueda hacer, ¿cierto? Entonces, la idea es ayudarle. Mi rol acá es de guía y poderle ayudar precisamente en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, sigamos esas indicaciones para que la realización del curso sea mucho más sencilla para ustedes, más significativo el aprendizaje y para que podamos aprender inglés, que es lo importante. Bueno, entonces, una de las recomendaciones generales es esa. Otra de las recomendaciones principales que hay acá en el curso es realizar las actividades a tiempo y participar en los foros en los tiempos establecidos. Miren, todas las actividades están abiertas, absolutamente todas las actividades están abiertas, pero hay un cronograma. Yo los invito a seguir el cronograma. Digamos que la actividad de aprendizaje número uno va desde el 20 de junio al 3 de julio. Es decir, que usted tiene para hacer esas actividades casi que 2 semanas. O 2 semanas prácticamente, exactamente. ¿Sí? Del 20 de junio al 3 de julio. Y las actividades previas solamente tiene 1 semana, que es del 20 de junio al 26 de junio. Pero como les había indicado, las actividades iniciales o previas son solamente 4: actualización de datos, sondeo de conocimientos previos, el foro social y el foro sobre el reconocimiento en la plataforma. Y en esas 4 actividades previas solamente toman unos 20 minutos máximo, combinando todo el esfuerzo de todas. Y son muy sencillas, ¿ok? En cambio, para la realización de la Activity 1, que tiene 4 actividades, la cual son Forming My Eating Habits, Interactive Activity, The Recipe, Going to the restaurant and describing my kitchen. Son las 4 actividades que hay que realizar desde el 20 de junio hasta el 3 de julio. Esas son las 4 actividades. La idea es seguir ese cronograma. El cronograma va a estar en el botón Schedule, que está en el foro, perdón, en el menú principal, que se encuentra en la parte izquierda. Pero también el tutor estará enviándole a ustedes anuncios que quedarán en la plataforma y que también les llegará a su correo, indicándole a ustedes, oiga, la actividad 1 ya inició, la actividad 1 está por terminar, la actividad 1 termina el día de hoy, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre el tutor le va a estar recordando todo eso. Y es importante que se vean los anuncios precisamente porque en los anuncios vamos a encontrar toda la información, casi que toda la información que usted necesita para desarrollar este curso. ¿Eh? Correcto. Entonces, Edison me dice, dentro de la actividad 1 hay 4 evidencias. Es correcto. Dentro de la actividad 2 también hay 4 evidencias. Dentro de la actividad 3 hay 4 evidencias más. Y dentro de la actividad 4 hay 5 evidencias.
Entonces, a lo que voy es que cada actividad está compuesta por cuatro evidencias y en la última, que es la actividad cuatro, está compuesta por cinco evidencias. Tenemos un cronograma desarrollado para que sea mucho más fácil para usted y no esté, digamos, ingresando a la loca a las actividades. Por eso decía, hay que seguir el cronograma, porque si tenemos la separación por fechas de cada actividad, es mucho más sencillo de realizarlo. ¿Y qué pasa? La temática se va poniendo un poco más compleja en la medida que vamos desarrollando las actividades. Y si usted comienza con la actividad 4, en lugar de comenzar con la actividad 1, de pronto va a tener alguna dificultad. ¿Ok? Las preguntas, Edison, por favor, las vamos a hacer al final. Bueno, para poder, digamos, tener fluidez en la videoconferencia, abarcar toda la temática y ahí sí podemos realizar las preguntas. Bueno, te pido este favor. Gracias. Bueno, continuemos. Entonces ya vamos acá por el último, perdón, por el anuncio de la inducción a la plataforma, perdón, de las recomendaciones generales, dedicar 8 horas semanales, realizar las actividades y participación en los foros en los tiempos establecidos. La otra es observar los videos tutoriales, ¿sí? Que los encontramos en el botón Tutorials. Y también utilizar navegadores como Google Chrome o Mozilla Firefox. Con eso funciona mejor. Digamos que la plataforma de Blackboard, ¿ok? Tener a la mano un micrófono o una diadema para la realización de las actividades que requieran sonido y bueno, tener una muy buena conexión de internet. También se les pide y se les sugiere que actualicen los sistemas, que actualicen los programas. Si usted se va al menú izquierdo, en donde dice, en la parte de abajo donde dice Support Resources, ustedes van a encontrar un enlace que se llama Software Requirements. Software Requirements. En ese enlace de Software Requirements, allí está Adobe Flash Player, están muchos, digamos, muchos programas que pueden servirle a usted para que los pueda actualizar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos Adobe Reader, Java, Adobe Flash Player, tenemos WinZip o WinRAR. Y tenemos Google Chrome en el caso de que necesite actualizarlo. Bueno, y por último, en esta pequeña inducción que les estoy haciendo, tenemos el anuncio de las actividades previas y del Activity One, que en parte ya se las leí, pero miremos una cosa. Les voy a leer solamente el inciso 1. El inciso 1 y el inciso 2. Dice, desarrollar las actividades previas. Y les dice cómo es la ruta. Activities, previous activities. Y cuando usted da clic en todos esos, va a encontrar las cuatro actividades o cuatro ejercicios que lo ponen a realizar. Y para realizar la actividad 1, les dice trabajar en activities, activity 1, el material que se llama Food and Restaurants. Y darle clic en Multimedia Version y desarrollar los ejercicios allí propuestos. Hasta allí, ese es un ejercicio de estudio. Cuando usted revisa la versión multimedia, no son las evidencias a desarrollar, son los ejercicios de estudio. Posteriormente, dice el anuncio, desarrolla las evidencias disponibles en la parte inferior del espacio. Las evidencias a desarrollar son Forum Mating Habits, Interactive Activity, The Recipe, Going to the Restaurant y Describing My Kitchen. ¿Ok? Entonces, solamente para que tengan en cuenta que en el anuncio le dan ustedes todas las indicaciones que necesitan. Y si tienen dudas, pueden utilizar las sesiones sincrónicas, que son los lunes y los miércoles de 8 a 9 de la mañana, solo chat, solo para hacer preguntas y solo chat en tiempo real. Y si no, pueden a esa hora, pues pueden ingresar al foro de inquietudes.
Por favor, el foro de inquietudes, no el foro social ni el de exploración de plataforma, porque cada foro tiene su funcionalidad, tiene su objetivo. Y si usted tiene dudas, inquietudes con respecto al curso, a una actividad, etcétera, la invitación es a realizarlo en el foro de inquietudes. Perfecto. Entonces vamos a continuar entonces con la videoconferencia. Ya vamos a entrar en la temática como tal. Vamos a ingresar en la temática como tal de English that works to learning activity one, food and drinks. Okay. Antes de continuar, recuerden que digamos que la información del tutor la van a encontrar en Instructor Information. Ahí van a conocerme un poco acerca de mí. Sin embargo, yo les comento, mi nombre es Luis Soto. Yo soy licenciado en inglés. Ya llevo aproximadamente 8 años trabajando ya con el SENA, tanto de manera presencial como de manera virtual. Durante un tiempo viví en Estados Unidos, por 3 años. Allá estudié, allá trabajé por esos 3 años y también me he desempeñado como asistente de editor, como traductor, y también como tutor virtual, tutor presencial. Y también como tutor o profesor privado. Mi experiencia ya son aproximadamente 12 años, 13 años en esta área. Y pues bueno, voy a ser su tutor y espero que, digamos, haya sido esta, sea una experiencia enriquecedora para todos nosotros. Bueno. Listo, continuemos entonces. English that works to learning activity one, food and drink. Una vez finalicemos aquí la videoconferencia, ya podemos pasar a la parte de preguntas. Bueno, también le quiero dar la bienvenida a Juan David Soler por estar acá presente. Clara, Edison y Juan David. Muchas gracias. Bueno. So, uncountable, countable and countable nouns. So we have countable nouns and uncountable nouns. You can see here, for example, you have countable biscuits, rabbit, t-shirt, house, apple, saxophone. And uncountable nouns, for example, we have water, coffee, cheese, music, sugar, and rice. Okay? Contables, nombres contables y nombres no contables. ¿Qué es un nombre? El nombre es, valga la redundancia, el nombre que le colocamos a un objeto, a una cosa, a una persona. Computador, televisor, celular, control remoto, tablero, conejo, camiseta, casa, saxofón, arroz, música, queso, café, ¿cierto? Esos son los nombres que le damos a las cosas, a los objetos, a las personas, a los animales. Y los dividimos en countables and uncountables. Aquellos que se pueden contar y los que no se pueden contar. Los que se pueden contar, por lo regular le podemos colocar un número. O le podemos colocar el artículo a o an. ¿Sí? Yo puedo decir a rabbit y también puedo decir 2 rabbits, 4 rabbits, 10 rabbits. 100 rabbits. ¿Sí? Esos son los contables. Usted le puede colocar el artículo A1 antes o le puede colocar un número antes a eso. En cuanto al uncountable noun, no podríamos decir lo mismo. No se permite colocarle un número ni el artículo A o N antes de ese uncountable noun. Por ejemplo, digamos water, que viene siendo agua. Water. Yo no puedo decir, dame un agua, dame 2 aguas, dame 3 aguas, dame 4 aguas. En inglés, por lo menos, no sería correcto, gramatical, ni semánticamente hablando. Pero tampoco sería correcto nosotros acá decir en español, dame un agua, dame 2 aguas, dame 3 aguas. Podríamos decir, dame un vaso con agua. Could you please give me a glass of water? A glass of water. 2 glasses of water, 3 glasses of water, a bottle of water. Pero no podríamos decir a water.
Eso es a lo que me refiero. No le podemos colocar el a water ni le podemos colocar one water. ¿Sí? Podemos utilizar una medida de cantidad para contabilizarlo, por decirlo así, para contarlo más bien. Yo puedo decir un vaso con agua, dos vasos con agua, tres vasos con agua. Puedo decir una botella con agua, dos botellas con agua. Pero la palabra sola, water, no se le puede colocar el número ni se le puede colocar el artículo a o an. ¿Ok? Una de las cosas por las que me caracterizo es que no me gusta darle a los aprendices toda la información masticada, muy masticada, porque entonces perdemos un proceso importante en la cognición, en la parte cognitiva del aprendizaje del lenguaje. Entonces, no les voy a traducir todo lo que está acá. Ese es un proceso que usted debe hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo se los digo, lo recuerdan en el momento, pero después se les olvida. En cambio, si usted está allá enfrente de su computador y tiene un diccionario y busca la palabra rabbit, aunque aquí ya está mostrado con imagen prácticamente qué es, pero usted la busca, la escribe y además de escribirla, también le coloca enfrente su significado y la ley que la pronuncia, el proceso para que se olvide esa palabra es mayor a que simplemente yo le diga, oh, rabbit significa tal cosa. ¿Ok? Entonces, este, digamos, es una forma de aprendizaje autónomo y el aprendizaje autónomo es un aprendizaje significativo. Y es importante que usted lo realice para que pueda realmente aprender. La guía del instructor es fundamental, pero el trabajo solo es mucho más importante, diría yo, o igual de importantes. ¿Ok? So, I'm going to pronounce all the countable and uncountable nouns here so that you can understand them. ¿Okay? Or pronounce them. Biscuits, rabbit, t-shirt, house. Apple, saxophone. And versus uncountable nouns would be water, coffee, cheese, music, sugar, and rice. Okay, let's continue. So, nouns can be classified as countable and uncountable. Now, countable, the blue one, the blue part here, countable. Entonces, la parte contable. Vamos a leer la parte que está en azul, the blue part, okay? We can count cat, woman, painting on child. Has plural form. Cat, cats. Pronto no se alcanza a ver muy bien, pero es cat, cats. Woman, women. Women. Pencil. Pencils. Okay. Vamos por esta parte de acá. Permítame ir, coloco. Vamos por acá. Por esta parte de acá. Okay. Pen, pencils. Tenemos woman, women. Y tenemos child, children. Resulta que los countable nouns. También son, ¿ya me pueden escuchar? Sí. Perfecto. Resulta que los countable nouns los tenemos regulares e irregulares. A los regulares, por lo regular, valga la redundancia, se le agrega una S. Pero aquellos que son irregulares cambia su forma. Entonces, un ejemplo de ellos es child. Child significa niño. Pero si yo quiero hacerlo plural, no le agrego la S, sino que coloco children. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Tenerlo en cuenta para precisamente
cuando ustedes vayan a utilizar los countable nouns en forma plural, pues ya sabemos que hay unos que son irregulares, como woman también, woman, que es mujer, pero women, que es mujeres. Entonces tenemos child, children, woman, women, que son nombres contables, pero que son que son irregulares y por lo tanto no se le agrega una S para convertirlos en plural, sino que hay que aprendérselos tal cual como aparecen allí. ¿Ok? Alright. Entonces, aquí lo mismo que les decía. Can have an AN or a number before them. Aquí, esta parte de acá. Está diciendo que se le agrega una A o se le agrega el AN o un número antes. Aquí tenemos el ejemplo. I have a cat. I have a cat. I have five cats. Tengo un gato o tengo cinco gatos. Y si tengo cinco gatos, lo más probable es que esté soltero. Bueno, entonces tenemos I have cats. Entonces I have five cats. Y si yo dijera I have a child, o puedo decir I have two children. ¿Ok? Si se dan cuenta, no les dije two child, sino two children. ¿Ok? Ahora, pasemos a la parte de uncountable noun. El uncountable noun, aquí en el uncountable noun, no le podemos, no lo podemos contar, no podemos decir una leche, dos leches, tres leches, cuatro leches, aunque acá ya se ha acuñado el término de una torta tres leches, ¿cierto? Es algo totalmente diferente. En el inglés la leche no se cuenta. Podemos hablar de bolsas de leche, litros, lo que le habría dado. She has milk. Perfecto. She has milk or she has some milk. Cuando utilizamos esas palabras que no son contables, esos nombres que no son contables, por lo regular podemos utilizar el some. Nunca el a, nunca el an. Sí, some es algunos. Algo de leche, no se está especificando cuánto es. Podemos hablar de, el any es para negaciones, el any es para preguntas, ¿ok? Some es para, no voy a, digamos, a meter mucho en ese tema para no confundirlos, pero el some es para las oraciones que son afirmativas, como she has some milk, pero el any, y es más que todo para negaciones y para la forma interrogativa utilizando los uncountable nouns, ¿ok? Listo. Have no plural form. Aquí está diciendo que estas palabras no tienen plural. Milk is milk, safety is safety, nice, rice is rice, happiness is happiness. No tiene. La otra parte, no se le coloca a o an o número anterior a ese nombre. Yo puedo decir they like rice, they want milk, ¿cierto? They like rice and they want milk. Ellos, a ellos les gusta el arroz y ellos quieren leche, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta, vamos a mirar un poco más esta temática. Ok. Food, countable and uncountable nouns. Entonces aquí les voy a dar, esto es un listado interesante, básico, pero interesante, que resume cuáles son aquellas palabras que en inglés son contables y aquellas que no son contables. Which words are countable and which ones are not or are uncountable, ¿ok? Se los voy a leer, no se los voy a traducir, solamente quiero que ustedes hagan el esfuerzo de conocer cada una de estas palabras que desconozcan
para que el aprendizaje de ustedes sea más significativo, lo que les había explicado anteriormente. No se los voy a dar por trocitos, sino que ustedes puedan hacer el trabajo de escribir, de leer, de pronunciar y de conocer el significado porque usted hizo el ejercicio, no porque el tutor se las hizo más fácil y diga rice, entonces arroz y ya, y me quedé con eso. No, la idea es por experiencia, en todo el tiempo de experiencia que tengo, cuando yo le digo a la persona rice significa arroz, al día siguiente ya no recuerda qué significa rice. Entonces, la idea es hacer el proceso para que usted pueda llegar a aprender. Entonces, cantable. Lo que sí voy a hacer es pronunciarlo. Ahora, hay una página muy buena en internet, www.worldreference.com, aquí se los coloqué, worldreference.com, que ustedes pueden visitar. Ahí es un diccionario, pero también tiene foros y también tiene la forma como se pronuncian las palabras en inglés. Ahora, eviten por favor los traductores. Google Translator, por ejemplo, cualquier traductor. Ese también es muy bueno, Edison. Sí, también es muy bueno. Yo utilizo más el Word Reference, pero pueden utilizar el Lingui.com y está bien, ¿ok? Es una sugerencia. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes deseen. Simplemente les estoy dando como una idea de lo que se puede utilizar. Bueno, entonces, ahí pueden colocar de español a inglés, de inglés a español. Hay otros idiomas. Sí, menos Google Translator. El Translator, me parece que es una herramienta buena cuando ya uno sabe hablar inglés y quiere hacer las cosas un poco más sencillas al momento de traducir, no tanto para entender, sino por la rapidez con que se hace y uno simplemente corrige algunas cosas, ¿cierto? Pero el Google Translator tiene el problema de que, por ejemplo, la palabra qué se puede decir what para preguntar. Tenemos el that para que funciona como conjunción, ¿cierto? Y a veces el Google Translator no sabe la diferencia entre los dos. Para el Google Translator, significa what and that, significa lo mismo que qué. O hay veces que el Google Translator, la palabra that, significa qué como conjunción, pero también significa eso o esa como demostrativo. Entonces a veces él no hace la diferencia. Pues la idea es que no utilicen el Google Translator, el profesor se va a dar cuenta, el tutor se va a dar cuenta. Porque también se traducen los nombres, también se traducen los barrios, también se traducen cosas que no se deben traducir. Por ejemplo, el Sena. Sena, hay veces que la gente me traduce Sena y el Sena no se traduce, los nombres propios no se traducen. Entonces, sí, entonces es a eso a lo que me refiero. Pues eso es un ejemplo, Edison, pero hay ejemplos más complejos que digamos, ¿cómo te podría yo explicar? Con un ejemplo, en el momento no lo tengo, pero si tú vives en el barrio, si tú vives en un barrio y el barrio se llama Patio Bonito, como me ha pasado, ¿sí? O sí, te voy a colocar dos ejemplos. El primero, I live in Patio Bonito. Y el traductor lo va a traducir como I live in Beautiful Yard. ¡Pum! Ya yo sé que eso es traducción. Hay otro que me pasó recientemente. I live with the Pope. Que vive con el papá. Pero Pope significa papa, el papa, la figura y líder del catolicismo, papa. Entonces, uno dice, bueno, era más fácil ir y buscar en un diccionario cómo se dice papá en inglés.
Porque papá es padre. The Pope también es papa, pero si ¿sí ven la diferencia? Por una tilde, por una palabra. Entonces, la idea es que realmente seamos respetuosos también con el tutor. Pero más que ser respetuoso con el tutor, es ser responsable con el conocimiento de uno. Eso es lo más importante. La persona que hace eso, no créame que lo hace acá, pero también lo va a hacer en el trabajo, lo va a hacer en la familia. Sí, porque por lo regular, todo lo que nosotros hacemos, nuestra característica, nuestro carácter, permea todo lo que hacemos en la vida. Y sí, con cosas tan pequeñas como presentar una evidencia en un curso, no es, digamos, no le ponemos ese cuidado que se requiere, pues entonces allí tenemos ese problema. Tenemos ese problema de la ética, de no cometer fraude, de ser personas que hombre, pueden ser personas que significan para Colombia o para el mundo algo bueno, influencias buenas. Bueno, me salió un poquito del tema, pero la idea es esa, no utilizar los traductores. Vámonos a los countable and countable nouns here. So let's go to countables. Bun, sandwich, apple, orange, burger, fries, eggs, salad, vegetables, cookies, potatoes, tomato, carrot, hot dog, candies, olives, peanuts, pancakes. Este no se ve, pero es garlic. Lo voy a colocar acá. Garlic, que es ajo. Watermelon, pea, grapes, and cherries. All right? Those are countable nouns. I want two sandwiches. Sandwiches. Okay? I want two sandwiches. Please give me four hot dogs. I'm sorry, please give me four hot dogs. Please give me four hot dogs, okay? De eso estamos hablando, son contables. Or, I want a burger. Listo. Si ustedes pueden ver y se dan cuenta, tienen números antes y también tiene el artículo AOAN, si es solamente un solo, una sola cosa. En este caso, una hamburguesa. I want a burger. Pero los hot dogs, please give me four hot dogs. En cambio, los uncountables, vamos a leerlo y les doy un ejemplo. Uncountables, bread, fruit, juice, meat, rice, cereal, jam, milk, coffee, sugar, flour. Este, si no me equivoco, también puede ser como honey, aunque ya lo tenemos acá. Salt, soup, vamos por aquí. Soup, tea, cottage cheese, pasta, honey, water, cheese, butter, seafood, mustard. Okay? Mustard. I want bread. I want some bread. Okay? I would like coffee. You like coffee. Okay? Good. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Es breve el ejercicio. Simplemente le vamos a colocar countable or uncountable. Uncountable, o sea, con la U, uncountable, son los que no son contables. Y countables, con la C, que son los contables. Entonces, chocolate is uncountable.
apple is countable. Cheese, countable or uncountable? ¿Quién me puede decir? Cheese, countable or uncountable? Uncountable. Perfecto. Uncountable. Car, countable or uncountable? Countable. Clara, las preguntas las vamos a hacer al final, perfecto. Si quieres en el chat puedes colocar U o C. Bueno, vamos por acá. Por sugar. Perdón, por car. Vamos por car, que es countable, y sugar. Sugar, ¿qué podemos decir de sugar? Countable or uncountable? Uncountable. Television. Countable. Perfecto. Oil. Uncountable. Oil es aceite, entonces no se cuenta. Se cuentan en litros, pero yo no puedo decir un aceite, dos aceites, tres aceites. Decimos aceite. Butter. Countable or uncountable? Butter. Butter es mantequilla. Uncountable. Perfecto. Umbrella, que es sombrilla. Countable. Claro, podemos decir 1, 2, 3, or 4 umbrellas. Money. Countable or uncountable? Money es dinero, como tal. Bueno, aquí, eso sí me gusta que hayas colocado countable, porque aquí hay una partecita que tenemos que tener muy en cuenta. La palabra money, como tal, money, que significa dinero, es uncountable. No puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros, cuatro dineros, cinco dineros. A eso es lo que se refiere con que la palabra money es uncountable. Si hablamos de pesos, si hablamos de dólares, si hablamos de libras, ya es diferente. Ahí sí podemos decir $2, $3, $100. ¿Ok? Perfect. Good. Now, water. Countable or uncountable? Agua. Uncountable. Friend. Countable or uncountable? Countable. One friend, two friends, three friends, four friends. Book. Countable or uncountable? Okay. Clara dice countable, Jason dice countable, sí, books. We have 4 books, we have 100 books in the bookstore, okay? Shoe, que es zapato, shoe. Shoe es perfecto, contable, son zapatos. Now, chicken. Countable. Bueno, acá les voy a decir algo. El chicken es, puede ser countable o uncountable. Si hablamos del animal cuando está vivo, decimos chicken como countable. ¿Sí? We are talking about 4 chickens in the farm. ¿Sí? Son countable. Pero asado, sí señor, cuando ya hablamos ya de comida como tal, comida como tal, sí sería uncountable. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Entonces ahí ya hablaríamos de slices o pedazos. ¿Ok? De pollo. Time. Countable or uncountable? Uncountable. Perfecto. Si hablamos de horas y minutos y segundos, sería, eso sí se puede contabilizar. Pero tenemos time como tal que no es contable. ¿Listo? Cup. Countable, perfecto. Y jam. Mermelada, jam, mermelada. Uncountable, perfecto. Listo. Entonces hemos finalizado la videoconferencia como tal. Le hicimos este ejercicio. Perdónenme esto. Ok, entonces ahora sí pueden proceder a hacer las preguntas. Ya son las 8:56, tenemos 4 minuticos para hacer las preguntas. Bueno,
Entonces, la pregunta que te van a hacer, por favor, la pueden escribir en el chat. Permítanme yo. Sí, lo pueden escribir en el chat, por favor. Y con gusto le puedo responder las preguntas que tengan. Bueno, sí, yo estoy colocando a ver, el link como tal de la videoconferencia se envió por medio de los anuncios. Ahí están los links. Mira, por ejemplo, te voy a tomar un pantallazo. Mira por ejemplo aquí. Perfecto. Sí, mira, ve, si aquí te puedes dar cuenta, voy a subrayarlo, si te puedes dar cuenta, aquí está. Aquí está el link. Perdón. Aquí está el link, míralo. Esa es la forma como lo hemos podido hacer. Claro que sí, siempre, siempre se van a enviar los links de esa manera, Edison, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, siempre, siempre lo vamos a hacer y no, gracias a ti. Por lo regular, hay unas actividades de going to the restaurant, por ejemplo, que habla de conversaciones que se deben hacer, de expresiones que se utilizan en un ámbito de comida, ¿sí? En el restaurante, por ejemplo, donde te toca escoger unas expresiones que se utilizan en ese contexto y también completar una conversación. Y además de eso, escribir una pequeña conversación referente a eso. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Edison. Clara, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Tienes alguna? You have a wonderful day too, Edison. Have a wonderful day. Have a wonderful day. Y Clara, si tienes alguna pregunta, la puedes hacer en este momento y con gusto te puedo ayudar. Nos queda un minuticos. No, no te escucho. No tengo habilitados los micrófonos. ¿Y podrías escribir la pregunta? O ya puedes hacerme la pregunta. Ya te habilité el micrófono para que hable, si quieres. Vamos a ver si puedo escucharte. ¿Me puedes escuchar? Sí, sí te puedo escuchar. Ah, bueno. No, era lo mismo que ya preguntaron realmente, que si siempre vamos a entrar por ese link que nos pusiste ahí. Mira, te voy a mostrar algo para que lo tengan en cuenta. Permíteme un momentico. Estar acá.
Cada vez que el tutor envía un anuncio, cuando vamos a comenzar una actividad de aprendizaje, es un link diferente para cada actividad de aprendizaje. Entonces, si te puedes dar cuenta en este anuncio de bienvenida para la actividad de aprendizaje 1, acá nos vamos a encontrar con que el link que les estaba mostrando ahorita es el mismo link que les había publicado, pero te muestro algo. Permíteme acá, estoy tomando el pantallazo para que lo puedas ver. Cuando nos vamos a las videoconferencias, en las videoconferencias tenemos 4 enlaces totalmente diferentes. ¿Cuál utilizamos hoy? El de Web Conference Activity 1, Previous Activities, que está programado para el día de hoy, 22 de junio. Pero para la actividad 2 ya tenemos otro, para la actividad 3 tenemos otro, y para la actividad 4 tenemos otro. Entonces, lo que deben hacer es estar atentos al anuncio que el tutor le envía, porque en el anuncio les da el link que ustedes van a utilizar para ingresar a la videoconferencia, ¿bueno? Bueno. Perfecto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a finalizar. De hecho, voy a parar la grabación, a detener la grabación.